Gonzalo, lo que me estés viendo. Bueno, pues hoy nos encontramos en un evento de foraceros y nos encontramos a dos en ruta. ¡Traza, carnales! A un bello matrimonio que sigue el mismo motivo por el cual ruedan juntos. Y bueno, pues se los voy a explicar un poquito para que se suscriban a su canal y lo sigan. Pues banda, nuestro canal simplemente se trata de nuestras aventuras a bordo de la motocicleta. Todo lo que vivimos a bordo de la motocicleta, desde un evento, una típica rodada dominguera, rutas, todo. Suscríbanse a nuestro canal 2 en Ruta y por supuesto al canal de mi canal Chris Bert. Denle like a sus videos y suscríbanse. Bueno, pues ya saben que a mí mi esposa le tuve que andar pidiendo permiso durante un mes para poderle me dejar a venir al evento de foraceros. Pero bueno, aquí nos encontramos que no todas las mujeres son iguales, algunas sí les dan permiso. Yo por eso las traigo, porque no me dan permiso. Se vienen sumando. Ah, mire. De hecho ella me trae. Lo que pasa es que mi mujer confía en mí, sabe que soy fiel hasta la sepultura. Y como siempre, bueno, pues está un consejo más de tu amigo Chris Bert Motos. ¡Nos vemos! Miren, les voy a mostrar una de las motocicletas con las que vamos acompañándolo. Es un Avento Tornado 250, por si dudaban que no salía. Bueno, estamos haciendo la ruta de San Andrés Tuxtla. ¿Hasta dónde vamos? Coatzacoalcos. También llevamos una tipo Rebel. Esa la lleva el Flacamán o Milano. El anciano o el antiguo templario más viejo del motoclub trae lo que es una Pulsar 125. Venimos a un trote de 80-100. ¿Y quién cree que lo va poniendo? La Burrari. Por si les quedaba dudas de que un biker no pudiese rodar en una motoneta, bueno, pues ahí está. Solamente lo único que se necesita es tener ganas y dos ruedas para poder rodar. ¿Cierto o no? Pues ahí está. Un consejo más de tu amigo Chris Bert. ¡Nos vemos para la próxima!